Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo transfer de este 2022, que como sabéis organizamos en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo. Los transfers, bueno, pues tienen la ventaja de poder ir adaptándolos a la carta con los temas científicos o empresariales que pueden ser de actualidad y fomentar esta necesaria unión que hoy también tenemos aquí representada entre la ciencia y la empresa. Sin duda, los transfers nos podrían ser posibles sin la ayuda de la Cámara de Comercio, así que os agradecemos ahora ya en público vuestra colaboración y vuestra ayuda. Nos habéis acogido, siempre lo decimos, pero porque es verdad, hay que repetirlo, nos habéis acogido en vuestra casa y aprendemos de vosotros lo que es el mundo empresarial con vuestra experiencia y vuestra trayectoria. Si quieres, te cedo la palabra antes de seguir con la investigación, con la presentación de los ponentes de hoy. Muchísimas gracias, María. Nada, un minuto, simplemente lo de siempre y que decimos y que de alguna forma preconizamos, ¿no? Que la unión entre investigación, entre ciencia y empresa es primordial por nuestra parte y por la parte del CSIC, que estamos consiguiendo, yo creo que ya objetivos, después de unos años ya en una unión que yo creo que estamos muy felices ambos y por nuestra parte satisfechos y encantados de estar hoy aquí. Nada más. Muchísimas gracias y que espero que este transfer sea tan interesante como todos los que hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias. El transfer de hoy ya visteis que lo hemos titulado Probióticos para Animales. Creo que Baltasar luego me tiene que corregir ahí un poco esto de probióticos para animales, pero bueno, va dirigido a eso, a poner sobre la mesa, uniendo investigación, empresa, esta demanda, ¿no? De hemos cuidado la salud, cuidamos la salud humana con el desarrollo de alimentos, cómo los alimentos pueden contribuir a nuestra salud, y el tema de hoy es si desde la alimentación también podemos contribuir a la salud de los animales, ¿no? Los animales, bueno, todos compartimos que son una parte esencial en nuestro ecosistema, además de imprescindibles compañeros de viaje. Desde distintos centros del CSIC y desde la universidad, por supuesto, se vienen desarrollando líneas de investigación dirigidas a la búsqueda de nuevas formas de alimentación, ¿no? Y a incorporar en esa alimentación los avances para preservar la salud de los animales que criamos como animales de compañía o los animales de granja. Y además de todo esto, pues hay que unir los retos a los que nos enfrentamos, como reducción del consumo de antibióticos, la calidad, la seguridad también de los alimentos que consumimos, etc. Y con todos estos temas abiertos y tan interesantes, pues nos hemos reunido hoy virtualmente alrededor de esta mesa. Y hemos invitado hoy a los investigadores, empresas que nos acompañan esta mañana, a los que cuales quiero agradecer ya su participación en esta mesa. Comenzaré con el doctor Miguel Gaimonde, que es investigador del IPLA, que es un experto en probióticos, en el desarrollo de probióticos dirigidos a la alimentación y la salud, con el fin de desarrollar nuevos alimentos funcionales, y que desde hace unos años pues, está también trabajando en el campo de desarrollo o búsqueda de cepas específicas para la alimentación animal, con varios frentes abiertos y de los que luego él nos hablará. Nos acompaña también el doctor Juan Miguel Rodríguez, que es catedrático del Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Grupo de Investigación Consolidado Microbiota en el Periodo Perinatal y sin duda un gran experto en el mundo de los probióticos y en el desarrollo y la búsqueda de cepas y sus aplicaciones con nuevas propiedades funcionales. Nos acompaña también Goyo Sanzol, que es CEO de Pentabiol. Es una empresa que comercializa un pienso fermentado con bacterias lácticas y levaduras que, aplicado a la alimentación animal, pues permite una mejor optimización de las funciones digestivas, siendo capaz de aprovechar los nutrientes y consiguiendo así
el animal esté más fuerte y más sano, por lo que potencialmente es más productivo, regulando también una drástica reducción de la aplicación preventiva de antibióticos en la alimentación animal. Amparo García, que es licenciada en veterinaria y especialista en équidos, realizó sus estudios en la Facultad de León y luego realizó un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Es creadora de Asturcones desde hace más de 10 años y desde el año 2016 también es cofundadora de la empresa veterinaria Equinos MA y desde entonces compagina su vida profesional con la cría selectiva de Asturcones en la ganadería Valgrande Asturcones. Paula García Robés es bióloga y experta en alimentación y control de la calidad de alimentaria en la finca en la Yeguada Maeza, donde trabaja desde hace más de 4 años. Es también especialista en nutrición humana y equina y con un objetivo, ¿no? Criar caballos sanos destinados al salto. Y Baltasar Mayo es profesor de investigación en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Es responsable del grupo de cultivos lácteos funcionales en el grupo, donde trabajan en dos líneas principales, que es la tipificación de quesos tradicionales y también en el estudio de la microbiología del tracto gastrointestinal. El doctor Mayo es además miembro de EFSA, donde juega un papel donde desempeña la parte de asesoramiento científico y comunicación de riesgos existentes y emergentes asociados a la cadena alimentaria. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana para hablar de este tema tan interesante. Yo creo que podemos empezar, bueno, todos sabemos, ¿no?, la importancia de compartir la salud y cómo desde la alimentación podemos mejorar la salud, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos. Pero ¿qué hay en el mundo animal? ¿Podemos mejorar la salud animal a través de la alimentación? ¿Qué opináis? ¿Quieres empezar tú, Miguel? Estás mutado, Ah, Miguel. sí. Bueno, Ahora. muchas gracias, María. Sí. Si os parece, pues empiezo yo y quería también mostraros algunos resultados que hemos obtenido en concreto con caballos, ¿de acuerdo? Yo creo que desde luego el ámbito de la alimentación animal es clave y desde el punto de vista del aporte nutricional posiblemente pues estamos haciendo las cosas relativamente bien, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, que el caballo doméstico pues presenta un riesgo elevado de sufrir diferentes enfermedades y esto es algo que posiblemente hablaremos después y que parte de este riesgo elevado puede venir derivado de lo que es el proceso de domesticación en sí, ¿no? Del manejo del animal en condiciones domésticas. Por esta razón, nosotros ya hace algún tiempo pues pensamos que sería interesante poder de algún modo comparar cuál era la microbiota intestinal de animales o de caballos domésticos frente a la de caballos salvajes, entendiendo que el caballo en el fondo pues ha sido domesticado hace algo más de 5.000 años, que posiblemente su fisiología estaba adaptada para aquellas condiciones, su microbiota estaba adaptada para aquellas condiciones, y que el introducirlo en nuevos hábitos de vida, el empezar a administrar antibióticos, el cambiarle su dieta puede haber repercutido sobre la microbiota y la salud de estos animales, tal vez haciéndolos más sensibles a estas enfermedades, ¿no? Como sabéis, la diarrea, el cólico, etcétera, etcétera. Entonces, por esto, y si puedo compartiros, comparto pantalla y os muestro un par de reflexiones que yo creo que surgen de un estudio que hemos hecho en este ámbito, ¿vale? Creo que Sí, ya lo estamos empezando ahora a ya está. ver. Bueno, este estudio está a punto de ser publicado. Uy, no sé si he hecho algo mal. Ah, no. No, esta parece que, bueno, todavía no. No, Ahora. se ve bien, Miguel, no te preocupes. Ahora está, ¿no? Sí, perfectamente, Miguel, Bueno, sí. básicamente este estudio, como os comentaba, es un estudio que se publicará en los próximos días, yo creo, ¿eh? Yo ya he corregido las pruebas de imprenta. Y este estudio en la actualidad constituye el principal estudio que va a haber publicado sobre el microbioma intestinal del caballo.
Incluimos 57 animales de tres continentes diferentes, son los que se muestran en esa figura, en ese mapa. Y en algunas de estas localizaciones, pues hemos podido muestrear y analizar tanto ejemplares domésticos como ejemplares salvajes, bueno, poblaciones ferales de caballo, ¿vale? Y aquí en España, con este fin, hemos usado caballos de raza Asturcón. Y en este sentido tengo que dar las gracias a Amparo y a la Asociación Pura Raza Asturcón por cómo se prestaron a ayudarnos con esto y por, en el fondo, nos facilitaron la recogida de las muestras. Como sin duda sabéis muchos de vosotros, el Asturcón es una raza autóctona que se generó hace no mucho tiempo a partir de unos ejemplares que vivían en una zona aquí próxima a Villaviciosa. Y es una raza que como modelo de estudio es muy interesante porque sobre un fondo genético más o menos homogéneo, pues tenemos ejemplares que viven totalmente en libertad en las montañas y ejemplares que se usan para monta y que están estabulados, ¿no? Y entonces nosotros sacamos ventaja de este modelo casi único y que yo creo que es un modelo muy interesante que seguiremos usando en el futuro para este tipo de estudios. Y aquí, insisto, pues lo completamos con animales de tres continentes para tratar de determinar cuál es la composición del microbioma del caballo, algo que no estaba hecho hasta la fecha, ¿no? Desde luego, bueno, ni que decir tiene que el microbioma intestinal del caballo varía en función de la localización geográfica. En cada uno de los continentes, como se puede ver en la diapositiva, las muestras de microbiomas, que son estos puntitos, cuadraditos o triangulitos, se agrupan. Aquí se agrupan el microbioma de caballos japoneses, aquí caballos argentinos y aquí caballos europeos. Pero tal vez lo que es más interesante es mirar el impacto que puede haber tenido la domesticación sobre el microbioma intestinal de estos animales. Y lo que observamos al hacer esto es que los animales ferales, las poblaciones salvajes que analizábamos, que son las que se muestran en color azul, presentaban mayor diversidad de especies y mayor diversidad al final filogenética en sus muestras que los animales domésticos. Es decir, la domesticación ha estado induciendo una reducción en la diversidad del microbioma intestinal del caballo. También es interesante ver, por ejemplo, como se puede ver en esta figura, que el proceso de domesticación ha implicado un incremento en los niveles de arqueas. Entre estas arqueas es principalmente Methanobrevibacter, y estos son los microorganismos productores de metano en el intestino. Quiero decir que tenemos, tal vez no es tan importante en el tema de los caballos, pero sí en otros animales, puede ser que los problemas que tenemos de producción de gas y producción de metano los hayamos favorecido con nuestras prácticas consecuencia de la domesticación y del manejo y alimentación del animal, ¿no? Lógicamente existen, muchos microorganismos que nos permiten discriminar caballos domésticos de caballos ferales. Deciros que en este estudio identificamos más de 3 millones de genes y de hecho hay 800 organismos o microorganismos que son discriminantes de uno u otro tipo de caballos. No entro en detalles porque entenderéis que es una lista muy grande de nombres, ¿no? Pero lo que sí es también importante señalar es que cuando fuimos y en estos animales comparamos los niveles de genes de resistencia a antibióticos y los niveles de genes implicados en el metabolismo de carbohidratos, observamos que los animales ferales presentaban niveles significativamente menores de genes de resistencia a antibióticos que los animales domésticos, y en cambio presentaban mayores niveles de genes relacionados con el metabolismo de carbohidratos. Es decir, que metabólicamente el microbioma de los animales salvajes parece que tiene más capacidades de las que pueda tener el ejemplar doméstico, ¿no? En cuanto a los genes de resistencia a antibióticos, aquí se muestran en color así rosa los de animales domésticos, en color azul los de animales salvajes, y estos son diferentes familias de genes. Y como podéis ver, no solo se produce un incremento en los niveles de genes de resistencia a antibióticos, sino que se produce un enriquecimiento muy claro en genes de resistencia a tetraciclina, lo cual pues puede estar usado, relacionado con que este antibiótico se ha usado bastante en animales. No obstante, llama la atención también la presencia de un número de genes de resistencia a antibióticos importante y una variedad importante en animales salvajes, con lo cual pues estos genes parece que los tenemos presentes ya
en nuestro medio ambiente, en poblaciones salvajes, y al final pues tendremos que entender un poco qué sucede y comprender un poco más qué tenemos ahí, sobre todo en el contexto de esta aproximación One Health que se sigue actualmente, en el que entendemos que nuestra salud va a depender en el fondo de todo lo que tengamos en nuestro ecosistema, ¿no? Y tener genes de resistencia a antibióticos circulando pues puede ser relevante y puede ser un campo en el que tendremos que actuar en el futuro. También, y acabo ya prácticamente aquí, pues decir que la domesticación, lógicamente, el cambio de dieta, ha implicado también el enriquecimiento en ciertos tipos de genes y la disminución de otros. Así, por ejemplo, que es lo que se muestra en esa figura, los animales domésticos, en color rosa, presentan niveles más elevados de genes que están implicados en la degradación del almidón. Tienen un metabolismo más amilolítico. Mientras que los animales ferales sucede un poco lo contrario, tienen menos genes relacionados con la degradación del almidón, pero más relacionados con la degradación de la celulosa. Esto es una observación empírica que a través del estudio de la dieta de los animales ya se había reportado que se producía un enriquecimiento en los animales que se alimentaban con una dieta más salvaje o más primitiva en microorganismos fibrolíticos, etcétera, pero aquí pues por primera vez evidenciamos esto cuantificando directamente cuántos genes y qué genes están presentes en el microbioma intestinal del caballo, ¿no? Yo creo que esto da pie un poco a reflexionar y a pensar de qué manera pues podemos, a través de la alimentación, tratar de modular este microbioma de estos animales, haciéndolo tal vez revertir un poco a lo que era el microbioma de esos animales salvajes, animales que parece que son más resistentes a la enfermedad, y animales que parece pues, que podríamos reducir el riesgo de cólicos, de diarreas y de este tipo de situaciones en los ejemplares que están estabulados y que hacen vida doméstica, ¿de acuerdo? Esto es solo unas pinceladas de este estudio que yo creo que nos, bueno, servían un poco o nos pueden servir para definir cuál es la situación actual que tenemos en cuanto al microbioma intestinal de los caballos y tal vez para dar pie también a un poco de discusión en el ámbito de la alimentación animal, del tema de los almidones, celulosas, etcétera, y de los genes de resistencia a antibióticos, ¿no? Y yo creo que esa es la reflexión que yo dejo ahí. Estos son los datos que tenemos y yo creo que a partir de aquí, en el futuro, lo que vamos o estamos intentando ya pues es desarrollar soluciones para tratar de revertir esta situación, bien sean mediante el empleo de microorganismos probióticos seleccionados específicamente para caballos, bien sea mediante el estudio de diferentes dietas, a ver cuál de ellas pues nos permite un poco revertir estas situaciones, ¿no? Disminuir esos niveles de genes de resistencia y volver a conferir al caballo esa microbiota protectora, ¿no?, que posiblemente tenía en el pasado. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que los resultados son muy consistentes y fantásticos. Al hilo de lo que decías de incluir esas cepas en la alimentación, le voy a hacer la pregunta a Baltasar. Baltasar, ¿cuáles son? Bueno, vosotros desde EFSA, antes ya decías que, bueno, estáis mirando muchos informes, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuáles son los pasos para seguir, ¿no?, a la hora? ¿Cómo es la legislación en ese sentido? Me explicabas el otro día, ¿no?, que tendrían que ir como suplementos o como aditivos. ¿Cuál es la legislación y los pasos a seguir a la hora de introducir cualquier cepa o en la alimentación animal? Bueno, pues buenos días. Yo la verdad es eso, es que no soy en absoluto experto en probióticos para animales, sino que por la colaboración esa y por formar parte como miembro experto del panel FIDAP, pues lo que estamos es acostumbrados a evaluar muchas de esas solicitudes para diversas sustancias que se utilizan en nutrición animal, ¿no? Yo también tenía ahí preparadas una pequeña presentación brevísima, porque evidentemente el tema de la charla no era desde luego los aspectos reguladores o los aspectos legislativos, pero sí para que se entendieran en qué posición están, ¿no?, los probióticos o los posibles probióticos para animales. Y la mejor manera de introducirlos, yo creo, es hablando un poco de los productos regulados, ¿no? Yo creo que eso, que
hay una serie de productos en la Unión Europea y me imagino que en todo el mundo que antes de salir al mercado necesitan una autorización previa. Y esa autorización viene precedida siempre de una evaluación. ¿Cuáles son los productos regulados en Europa? Pues la lista realmente es muy larga, incluye pues eso, los envases, los materiales, los componentes en contacto con los alimentos, diversos ingredientes, enzimas que se utilizan en la alimentación humana, condimentos, productos evidentemente que también se utilizan en la alimentación animal, que serían aquí donde encaja dentro de esta charla, y también otros, ¿no? Los organismos modificados genéticamente, productos dietéticos, nuevos alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos productos, antes de poderse poner en el mercado, es necesaria esa autorización y es necesaria esa evaluación previa, ¿no? Y bueno, pues en la Unión Europea, la evaluación de los riesgos potenciales de todas estas sustancias, pues se la hemos encomendado a la EFSA, ¿no? La Autoridad de Seguridad Alimentaria en la Unión Europea. Y el trabajo de evaluación pues lo llevan a cabo en diversos paneles de expertos, en diversos paneles diferenciados que se dedican a cada una de esas aspectos distintos, a cada uno de esos productos regulados distintos, ¿no? Todo eso, hay que decirlo siempre, o por lo menos clarificarlo, y es que EFSA no autoriza ni deniega la comercialización, simplemente lleva a cabo la evaluación. Toda la autorización y la regulación y todo lo demás queda a cargo de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Y de hecho, las evaluaciones de EFSA vienen precedidas de una solicitud de la Comisión Europea para llevar a cabo la evaluación de los productos que se ponen en el mercado, y las empresas directamente hacen la solicitud a la Comisión Europea. Bueno, pues los productos relacionados con la alimentación animal se llevan a cabo en este panel, el panel FIDAP, que es aditivos y productos o sustancias utilizadas en nutrición animal. La legislación de todo esto, pues yo creo que la más importante es la General Food Law Regulation, es una norma del año 2002, tiene ahora 20 años y estaba previsto incluso que en este año saliera una nueva regulación general. No sé si con la pandemia esto se habrá retrasado o no, pero en esta ley ya vienen definidas, primero, en esta ley se creó directamente EFSA y se organizó todos los requisitos de nutrición animal, que de todas formas pues también vienen complementados con otras series de directivas y de regulaciones europeas posteriores, ¿no? Pero la más importante pues es esta de Feed Additives en la regulación 1831 de 2003, donde se recogen pues todas estas cuestiones. Y en definición, con los aditivos alimentarios que están aprobados en alimentación animal, pues esta es la definición que se le da en la norma, ¿no? Sustancias, microorganismos o preparaciones de estos distintas de los materiales que se añaden de forma intencionada al alimento o al agua con una función específica. Y en esa regulación, la función específica que se tiene, pues son algunas de estas, las que vienen recogidas en el artículo 5 de la norma, ¿no? Tiene que cumplir dos cosas fundamentalmente opuestas. La primera es que no debe tener un efecto adverso en la alimentación animal, no pueden presentarse de manera que confundan al usuario y no deben perjudicar o confundir al consumidor tratando de hacer que las características distintivas de los productos animales puedan cambiar de una manera fraudulenta. Y al mismo tiempo tienen que cumplir alguno de estos otros puntos que vienen recogidos debajo, ¿no? Satisfacer los requerimientos nutricionales, favorecer la producción, la eficacia o el bienestar animal, mejorar las características del alimento o los productos animales, reducir las consecuencias ambientales o tener un efecto cocidiostático o histomonostático, ¿no? Es decir, reducir la incidencia
de estos patógenos animales que tienen tanta influencia fundamentalmente en la producción avícola. Y estos son, en esa misma regulación, los clases o los tipos, las tipologías distintas de aditivos que vienen recogidas, ¿no? De manera que no hay ninguna que diga probióticos, sino que son aditivos tecnológicos, organolépticos, nutricionales o zootécnicos. Y bueno, en este apartado de zootécnicos, pues sí que hay dos categorías o dos subcategorías en las cuales podrían venir claramente recogidos los probióticos. Uno sería aquellas sustancias, microorganismos en este caso, que puedan ayudar a la digestión, y otros serían los estabilizadores de la flora intestinal. Sin embargo, a pesar de estas definiciones, pues tampoco aquí hay ningún marcador que se pueda utilizar como tal, y los marcadores en todo caso son siempre zootécnicos, es decir, mejoran la producción, mejoran los productos, eso es lo que al fin y al cabo se va a medir, de manera que tampoco es tan importante el que entren dentro de una categoría o entren de otra. De hecho, prácticamente todos los aditivos microbianos de esta categoría entran dentro de otros aditivos zootécnicos, y lo que influyen fundamentalmente es en la producción animal, ¿no? Para los que trabajáis en probióticos, yo creo que también conocéis esta otra regulación, el Reglamento 1924-2006, en el que se habla sobre los aditivos de alimentación humana. Y aunque los aditivos para la alimentación animal no siguen la misma legislación, están recogidos en otras regulaciones, pues sí que siguen los mismos principios generales. Es decir, tenemos una regulación general para los aditivos, aquellas que están basadas en los datos científicamente aceptados. ¿Qué significa? Pues significa que un nutriente, una vitamina, un no sé qué, que se sabe que es muy importante en la fisiología humana, pues no necesita demostrar una eficacia, ¿eh? O que tienen una función en el comportamiento o lo que sea. Y de la misma manera, pues ocurre con los aditivos para alimentación animal, es decir, los aminoácidos, las vitaminas, todas estas sustancias no necesitan demostrar una eficacia, pero el resto de los aditivos, y en el cual entrarían también, por supuesto, los aditivos microbianos, entran dentro de la evaluación caso por caso. Es decir, necesitan cumplir con todos los criterios de seguridad, pero también necesitan demostrar una eficacia dentro de alguno de aquellos puntos que venían recogidos en el artículo 5, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo la evaluación? Pues las compañías, las empresas que piensan sacar al mercado una bacteria o una levadura o con alguno de estos propósitos, pues tiene que entregar a la Unión Europea, a la Comisión Europea, un dossier en el que va recogidas todas estas cuestiones, ¿no? Un sumario, la identidad del microorganismo, la caracterización completa, los estudios de seguridad del aditivo completo, no solo del microorganismo, sino si lleva otras sustancias que lo acomplejen, que lo estabilicen, etcétera, etcétera. Estudios de eficacia, que son tremendamente importantes y tremendamente exigentes, puesto que hay unas guías para llevarlo a cabo de manera clara y que puedan sacarse unas conclusiones más o menos robustas y decisivas. Y luego, pues en algunos casos también se requiere una monitorización, pues después de la comercialización, ¿no? Y en cuanto a los aditivos específicos que consisten en microorganismos vivos, ¿no? En este caso el microorganismo sería el agente activo, pues estos son los requisitos que debe de cumplir o que debe incluir el dossier de evaluación. Una identificación, en estos momentos pues ya se requiere a nivel molecular, se requiere la disposición y el análisis del genoma completo, y una identificación robusta y utilizando las últimas técnicas y los últimos estudios de nomenclatura que están aceptados.
una caracterización de la seguridad, y en esto pues también yo creo que hay muchos de vosotros que manejan el concepto QPS, que es una categoría, un concepto que elaboró EPSA justamente para facilitar esta evaluación de la seguridad de los aditivos alimentarios, y que pues son una serie de microorganismos que tienen una, de los que tenemos un alto conocimiento, de que se utilizan en alimentación humana o animal desde hace mucho tiempo, y que por esa razón pues prácticamente no necesitan ninguna evaluación, o la evaluación no es demasiado exigente, ¿no? En todo caso, pues sí que deben de cumplir, incluyendo estos microorganismos QPS, que sean susceptibles a antibióticos y que no contengan genes de resistencia a antibiótico. En muchos casos, para aquellos microorganismos que pertenecen a grupos que producen antimicrobianos, pues que esta característica tampoco la tengan. Y si la producen, pues luego tiene que haber una serie de evaluación de que no modifican sustancialmente la microbiota intestinal, ¿no? Y sobre todo, pues que no son capaces de incrementar la presencia de microorganismos indicadores de patogenicidad, como pueden ser los coliformes u otros patógenos intestinales. Por supuesto, para los que no son QPS se necesitan unos estudios de toxigenicidad y patogenicidad completos, incluyendo estudios in vitro e in vivo, incluyendo toxicidad aguda, toxicidad crónica, etcétera, etcétera, y también pues ver si causan daños en el DNA, etcétera. Son realmente bastante completos, y luego pues ver que para el animal target pues son tolerados. Y finalmente, pues requieren el estudio de la eficacia, y la eficacia pues es otro de los apartados más complejos para cualquier aditivo, y fundamentalmente o incluyendo los aditivos microbianos, ya que la eficacia debe demostrarse para cada cepa, por supuesto, que se quiera incluir, o el conjunto de cepas, para la concentración que se quiera proponer como utilización, de normal utilización. Por supuesto, deben, como habíamos indicado antes, satisfacer al menos alguna de las características positivas que venían definidas en el artículo anterior. Y luego hay que demostrar esos beneficios para cada especie y categoría animal en la que se quiera utilizar. Es decir, si se quiere utilizar en caballos, pues los ensayos hay que hacerlos en caballos. Si se quiere utilizar en pollos de engorde, pues hay que hacerlos en los broiler chickens, en la categoría. Pero si se quiere utilizar en gallinas ponedoras, pues hay que hacerlo en gallinas ponedoras, y no vale transponer los resultados de unos grupos o de unas categorías para otros. Y hay que incluir 3 estudios positivos para que al final se pueda dar una evaluación positiva para cada una de esas especies y cada una de esas categorías. Es verdad que teniendo 3 estudios positivos en 3 categorías o en 3 especies distintas, normalmente se pueden hacer los resultados extensivos a todos los animales. Esos ensayos, además, hay que hacerlos siguiendo las prácticas típicas en la Unión Europea, no vale hacerlos en otro estado miembro, lo que sea, o siguiendo otros patrones de nutrición animal completamente distintos a los que tenemos aquí en Europa, ¿no? Y por supuesto, pues como decía antes también, estableciendo cuál es la dosis mínima con la que se pueden ver unos efectos demostrados. Aquí os traigo algunas de las listas de microorganismos en los que hemos evaluado, ¿no? Como veis, pues evidentemente hay una gran mayoría de bacterias acidolácticas, que son microorganismos QPS y para los cuales no se requiere una evaluación demasiado exigente de la toxicidad, pero sin embargo también hay muchas cepas de bacillus, los cuales, pues muchos de ellos son toxigénicos, y todas esas propiedades de toxigenicidad pues sí que hay que cumplirlas. Y luego tendríamos otra categoría que no sabría muy bien dónde incluir, que serían pues los estreptomicetos, ¿no? Estos que producen unos determinados antibióticos con estas actividades cociciostáticas y estomanostáticas, y que, bueno, pues no dejarían de ser también unos, de alguna forma, unos aditivos beneficiosos para los animales.
pero que pues no sé si entrarían dentro exactamente de la categoría de probióticos, ¿no? De lo que entendemos por probiótico, ya que aquí pues la actividad estaría muy ligada a esos antibióticos que producen. Y bueno, el resultado de la evaluación, yo creo que también hay muchos que lo sabéis cuál es una opinión científica, las opiniones científicas son todas públicas, son de libre acceso, están disponibles para todo el mundo. Es verdad que hay algunos aspectos de los dosieres que sí que son confidenciales y que las empresas lo tratan así y que no aparecen en esos documentos públicos, pero lo que os quería o lo que quería compartir con vosotros pues era ver qué era lo que se decía de eso que el industrial propone, ¿no? ¿Cuáles son efectivamente las alegaciones que se pueden plantear? Y aquí tenéis pues algunos de los probióticos comerciales más extendidos en la Unión Europea: la cilactina, calsporina, lactocel, Synergy, Biomin. Algunos de estos aditivos están probados en innumerables categorías de especies animales como es el lactocel, que de hecho es el único que hay aprobado en la Unión Europea para peces y para crustáceos, pero que también se utiliza en otros animales, en cerdos, en gallinas, en todos los animales que os podéis imaginar. ¿Cuál es la composición de estos productos? Como los hay de cepa única, los hay combinaciones de dos cepas, los hay de muchas cepas y de distintos tipos. O sea, entonces, y luego, pues, asociado al lado, veis cuál es la alegación finalmente que pueden hacer los comercializadores de estos productos, ¿no? La cicilactina es una cepa de Enterococcus faecium, pues tiene cierto potencial para incrementar la capacidad de engordar a los cerdos o a los cerdos de engorde, ¿no? Calsporin, que es otra cepa de Bacillus subtilis, pues reduce la cantidad de elemento que se necesita para conseguir la misma unidad de masa por huevo. Es decir, como veis, las alegaciones que se pueden hacer realmente no son tampoco demasiado importante, pero yo creo que en todo caso pues sí que lo son para los vendedores, para las empresas que los comercializan. Y al mismo tiempo veis también que eso va asociado con una cantidad mínima de inclusión de cada uno de los microorganismos en el probiótico. Tengo que decir que cuando se incluyen más de una cepa, pues hay una dificultad adicional, y es que el vendedor tiene que ser capaz de cuantificar cada una de las cepas que incluya de manera separada. No basta con decir tengo tantas, sino que tengo tantas de cada una de estas, cuál es la proporción que utilizo de cada una de ellas en la mezcla, etcétera, etcétera. Con lo cual, hacer probióticos que tengan más de una cepa tiene una complejidad adicional. Y yo creo que esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Solo quería eso, daros la idea de que el probiótico animal está en estos momentos muy regulado, que no hay ninguna categoría de probiótico como tal, pero que puede incluirse dentro de otras categorías que sí están bien definidas en la regulación europea, y que la evaluación pues es compleja, pero hay algunos productos que están teniendo un éxito comercial realmente importante. En todo caso, yo creo que para un grupo de investigación estos estudios de eficacia sí que son realmente difíciles de llevar a cabo, pues porque son muy caros, exigen mucha infraestructura, etcétera, etcétera, y hay que hacerlo pues en esas condiciones de granja de la Unión Europea. Es decir, no vale hacerlo en un laboratorio, por muy bioterio y por muy buenas instalaciones que se puedan tener, ¿no? Hay que hacerlo en condiciones de granja, en condiciones reales de producción de animales de alimentación. Y nada más, yo creo que eso, que el término probiótico sí que se ha aceptado por la
por la ESAN o AECOSAN para utilizarlo en alimentos, lo que y quizás pues también se pueda utilizar en alimentos de animales, no lo sé. Lo que no se puede hacer de momento en estos momentos es utilizar alegaciones, ¿no? Sin embargo, como veis aquí, estos aditivos, aunque sean unas alegaciones pequeñas, pues sí que tienen estas alegaciones. Pues muchas gracias, Baltasar. Yo creo que ahora, sin duda, le tenemos que ceder la palabra a Goyo Sanzol para que desde la empresa, ¿no?, nos digan, bueno, con su experiencia y ellos que han puesto y ponen en el mercado productos con propiedades funcionales, pues nos cuenten un poco cómo lo ven, cómo lo están haciendo y qué nos pueden decir sobre este tema. Sin mirar, bueno, un saludo a todos, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Mirar, a ver, nosotros somos plenamente conscientes de que se parte de una base que es la que yo creo que es de la que hay que trabajar a nivel práctico, a nivel ganadero, de alimentación, etcétera, en la que a comienzos del año 2000, de este siglo en definitiva, el ganadero se vio sujeto o a un cambio radical que era el control del mercado, del consumidor final, del cliente final, por parte de las grandes superficies. Esas grandes superficies marcaban unas pautas que eran fundamentalmente de altísima competitividad, por lo tanto de altísima producción, a la que el ganadero de alguna forma se tenía que orientar. Con eso, lo que quiero intentar trasladar es que hoy estamos hablando de qué posibles mejoras de salud pueden aportar los probióticos al animal, ¿no? Pero como un elemento productivo. Lo que sí que quiero trasladar es que tanto el ganadero como el nutricionista como la fábrica de piensos, en ese proceso de altísima competitividad, siempre ha actuado de una forma muy diligente y conforme a cualquier tipo de normativa de seguridad, control de calidad, etc. ¿Vale? No quiero, digamos, empezar que como tenemos un sistema deficitario, ahora hay que mejorarlo porque no era correcto en absoluto. Trasladar una confianza absoluta al consumidor final, que es, ojo, responsable corporativo de lo que él consume al final de esto y qué exigencia tiene que exigir de los procesos en cuanto a que las cosas están bien hechas. ¿Qué sucede? Que efectivamente hay un cambio muy importante, fundamental, con el que estamos totalmente de acuerdo desde nuestra empresa, desde Pentadiol, en el que el producto que llegue ya al lineal tiene que estar conceptuado de otra forma que no sea la puramente productiva, sino que tiene que ser un concepto de producción totalmente sostenible. Claro, cuando hablamos de sostenible, que queda muy estupendo decirlo así, claro, con sostenibilidad, ¿qué queremos hablar, no? ¿Qué queremos trasladar? Porque veis viendo que en muchos de esos lineales aparecen ya productos que dicen de producción sostenible. Pero ya, pero es que tiene que ser producción sostenible y trazable. Para que sea trazable tenemos que ir al punto cero, que es la alimentación del animal, el manejo del animal. Estamos trabajando en ello, ¿eh? Precisamente en Asturias con la gente de CAPSA, estamos en un proceso de sostenibilidad en el que se empieza con seriedad desde lo que es el origen de plantación de pastos, etcétera, etcétera, hasta lo que es la puesta a disposición del consumidor esa calidad de leche, ¿no? Claro, ¿cómo inciden esto los probióticos? Que es el concepto que queremos trasladar hoy. A ver, un probiótico como tal es fantástico, es propio y consecuente con lo que es la actividad digestiva del animal, pero os quiero llamar la atención en algo muy importante. Fijaros, muchas gracias a los dos, a Miguel y a Baltasar, cómo Baltasar nos ha trasladado cómo se regula, cómo debe ser registrado, cómo lo que es un probiótico en un mundo en el que de forma inmediata se está estigmatizando, o no se sabe qué santa razón, al tema de macrogranjas, a ganaderos en las que hay que eliminar de forma radical, que estamos de acuerdo, todo el tema de antibióticos, de elementos de estas características, que dejen de hacer que el animal sea una máquina de producción para que se pueda por fin respetar su naturaleza y que sea, digamos, un animal productivo que gestiona de la mejor forma posible su capacidad natural y que aporte ese producto. Con toda esta regulación que Baltasar y Proceso nos ha dicho, ha rematado un poco su exposición al final, sí, es decir, ahora Miguel, que ha hecho un trabajo fantástico, ¿cuánto tiempo, costes y dinero necesita para ser capaz de implantar de forma legal, regulada, etcétera, etcétera, ese probiótico en el mercado? Cuando la necesidad que traslada la Comisión Europea
es de necesidad inmediata de cambiar de una vez los procesos de manejos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vemos esa regulación? ¿Como algo bueno, que tiene que proteger al consumidor final, etcétera? ¿O como una barrera? ¿O como una cosa ni otra? ¿O como una copia de lo que ha sucedido con el tema de medicamentos de forma habitual? Ay, yo no lo estoy criticando en forma negativa, ¿eh? Yo quiero decir, oye, si queremos dar pasos, tenemos que abrirnos en todos los aspectos para poder agilizar el que al final el consumidor pueda comer sano y para que los animales efectivamente puedan trasladar esas bondades, tienen que poder trasladarse y cambiarse los manejos de alguna otra forma. Los probióticos son un proyecto pionero, casi todavía incipiente, por mucho que los conozcamos todos, sobre el que existe un desconocimiento importante. De entrada, incluso el propio concepto de lo que es un probiótico, que yo creo que Juan Miguel nos va a poder ayudar, en cuanto a cómo se define un probiótico, qué actividad necesita un probiótico. Miguel, una pregunta muy sencilla. En todo ese estudio que habéis hecho, ¿cuántas bacterias, cuántas familias de bacterias lácticas diferentes existían de término medio en la microbiota intestinal del caballo asturcono, de cualquiera de ellos? Y estoy intentando digo, ahí, generar un poquito de polémica, ¿eh? Ahí, ahí aparecieron, bueno, mil especies, básicamente. Bacterias lácticas, estreptococos aparte, no te creas que tantas. Lo que sí es curioso y va un poco en línea con lo que dices, es que cuando uno mira, por ejemplo, ¿qué lactobacilos colonizan el caballo? Y resulta que uno se encuentra con tres especies que yo, hasta que empezamos a trabajar con caballos, no me había encontrado nunca, que son Lactobacillus, bueno, antiguos Lactobacillus, ahora renombrados además, pero bueno, Equia jacquitensis y Equia generosa. Estos son muy diferentes al Rhamnosus al que estamos acostumbrados los que trabajábamos en probióticos o al Plantarum o este tipo de cosas. Y resulta que uno se encuentra estas especies en caballos de competición de estos purasangres japoneses, en los asturcones que andan por aquí por las montañas, pero uno va a buscarlo, incluso lo encuentran ejemplares de caballo de Przalski, porque hemos ido a muestrear alguno de zoológico y también. Con lo cual vemos especies de lactobacilos que no son para nada las típicas que se usan como probióticos y que parecen que están muy íntimamente relacionadas a la propia biología del caballo. Es decir, el hecho de que aparezcan en lugares tan lejanos y tal, quiere decir que esto posiblemente sea una característica evolutiva bastante antigua. Y esto nos trae un nuevo problema, porque si uno piensa desarrollar probióticos a partir de ahí, claro, es que empieza con además microorganismos que ya no están en ningún sitio, ni en ningún QPS ni en nada, o sea, que tiene que empezar la pelea muy desde el principio. Y efectivamente el proceso, bueno, claro, es largo, ¿no? Pero esta es la situación, es decir, existe una diversidad en cada especie. Esta diversidad puede ser diferente y si queremos desarrollar probióticos altamente eficaces para lo que persigamos, pues es fácil que las soluciones que tengamos que usar o los microorganismos que tengamos que usar en un caso sean diferentes a los de otro caso. Y claro, esto añade mucho coste y mucha complejidad, ¿no? Que al final es lo que estabas indicando. Por lo tanto, el tiempo juego, el tasar de registro de término medio, ¿cuánto es? ¿Dos años? ¿Tres? Depende un poco de cómo sea el dossier que entrega la empresa. Hay empresas que entregan dossiers muy completos y que a lo mejor en 6 meses o en 7 meses está resuelto. Pero cuando hay algún aspecto que falta o algún estudio que no está completo, pues hay que volver a pedirlo y hay que volver a hacerlo. Y hay algunos de esos productos que están por ahí durante años. Alguna de las solicitudes tiene más de 4 o 5 años. Además, muy costoso, ¿no? También todos esos ensayos, ¿sí? ¿Verdad? Me iba a comentar ahora, porque el coste medio de los ensayos que estáis haciendo, Miguel, que habéis sido, espero, afortunadamente, subvencionados, apoyados, etcétera, etcétera, rondarán ya, con lo que has contado, estaréis en casi acercándose al 1 millón de euros. No. En nuestro caso, piensa que nosotros no hemos hecho ninguna intervención. Son animales que muestreamos, es observacional. La tecnología que usamos para hacer esta secuenciación del metagenoma intestinal es a día de hoy aún cara, pero bueno, ya se puede abordar porque secuenciamos todo el ADN que había ahí, todos los genes. No fuimos a mirar solo qué microorganismos, sino que secuenciamos todo. Pero no, estamos hablando de unos costes mucho menos que eso. Yo creo que lo disparan mucho los costes
son cuando tienes que hacer un análisis ya de intervención en un modelo animal, bajo GLP, o sea, bajo prácticas muy controladas para que tenga validez al final, ¿no? Estos estudios descriptivos, pese a que son caros, cada vez son más baratos porque al final es el coste de la secuenciación de ADN lo que más te repercute en el estudio. Y luego crecer, Miguel, y crecer esos microorganismos, luego complicado, o sea, son difíciles. Cultivar. Algunos de ellos, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos interés en esas tres especies de lactobacilos. Hay una de ellas, que es Lactobacillus equigenerosi, que aislamos con más frecuencia de animales salvajes que de animales domésticos. Es precisamente la que peor crece. Y hasta que, claro, no eran microorganismos que estuviésemos acostumbrados a trabajar y al principio nos costó un poco, pero bueno, al final eso, bueno, uno acaba aprendiendo, ¿no? Pero sí, claro, al final a veces quieres crecer microorganismos que no son fáciles de crecer. Esto también lleva tiempo y a veces es imposible. Pero bueno, es la situación habitual en los laboratorios de microbiología, ¿no? Bueno, Juan Miguel... Yo creo, perdona María, digo, a raíz de esto, yo creo que no solo es importante la forma de crecerlos, sino porque lo puedes crecer con mayor o menor dificultad, pero lo puedes crecer relativamente bien en un laboratorio. Yo creo que a nivel animal es muy importante las vías de administración. ¿Cómo se administra eso? O sea, de manera que calcules la dosis que tiene que llegar a cada animal. Yo creo que eso es un reto importante. A veces, nosotros hace muchos años ya con la tesis de Rocío Martín utilizamos porcino selecto, digamos, pero era como modelo para lo que puede suceder en una madre-hijo a nivel humano. De tal. Entonces, lo que te encuentras es que, por ejemplo, nos comentaban, bueno, es que estamos usando probióticos pero claro, los probióticos que le estaban vendiendo decían, es que no sirve para nada, básicamente porque estaban seleccionados para que aguantaran el proceso de extrusión, o sea, para que aguantaran temperaturas elevadas, entonces vas a esporulados, a este tipo de microorganismos, o sea, primaba mucho más que aguanten las condiciones de producción que la eficacia real que pudieran tener. Pero el caso es que al final, curiosamente, en este caso tuvimos que pagar un seguro tremendo porque necesitamos un pienso blanco, o sea, que era para un microorganismo administrarlo a cerdas gestantes. Entonces era un pienso, tuvimos que estuvieran apartadas con un seguro tremendo porque ya verás tú la escabechina que iba a haber a no darle ninguna cosa y curiosamente fueron las mejores camadas de toda la explotación desde hacía mucho tiempo. Y entonces el caso es que la persona de esta explotación, el capataz y tal, lo que nos comentaba es que si realmente algo funcionaba, se lo darían aunque se lo tuvieran que dar con cucharita a los lechones. Pero el problema es que muchas veces prima más y tal. Muchas veces a través del agua, pero el agua también se clora. Entonces, quiero decir que yo creo que la vía de administración es realmente importante para que te permite que llegue una dosis que sea eficaz y de una forma rutinaria a los animales a los que va destinado. Muy importante. Claro, sin duda. Y ahí, bueno, yo les voy a ceder la palabra también a Paula y a Amparo, ¿no? Porque vosotros que estáis en contacto con los animales y la nutrición, al hilo de lo que dice Juan Miguel, ¿no? La importancia de la administración de esas cepas o de esos piensos o de esos alimentos nuevos que se puedan generar. María, un poquito al hilo de esto, si puedo interrumpir un momentito. Por favor, claro. Comentaba también eso, las vías de administración. Yo creo que es importante también el marco legal y este concepto de probiótico o medicamento. Entonces, por ejemplo, pensar, durante unos años hicimos un trabajo que fue bastante majo, se hizo en condiciones reales de campo, que era para un probiótico para mastitis de vacuno y tal. Entonces, y era tremendamente eficaz. Y de hecho, todavía nos lo siguen pidiendo los ganaderos que participaron y los veterinarios que participaron en el ensayo clínico. Pero el problema que te vas al final es que un intramamario es un medicamento, según la Agencia Europea del Medicamento. No es un probiótico, no es un suplemento, no es un aditivo zootécnico. Digamos, no lo puedes comercializar solo, exclusivamente como medicamento. Y entonces, y de hecho se fue a la EMA, una empresa potente de nutrición animal, a la EMA, las consultas y tal. Y entonces, la regulación que hay, por ejemplo, a día de hoy de un medicamento, te dice que es algo que tiene que ser estéril. Y tú le estás dando microorganismos. Y entonces, claro, dice, bueno, el concepto de esterilidad tendrá que ser distinto, tendrá que ser que no haya microorganismos distintos al que tú le estás aportando, pero es una barrera infranqueable a día de hoy. O sea, te dice, no, un intramamario es una sustancia que es estéril y es un medicamento, no se puede llevar por ninguna otra vía.
Entonces me refiero que hay veces que te das también con ese tipo de cosas, entonces hay como prisas para reducir el uso de antibióticos a nivel y tal, pero luego te encuentras con ese tipo de barreras que a nivel legislativo son importantes, porque obviamente una empresa, haces un desarrollo, inviertes un dinero y lo tienes que tener guardado en el cajón, que en Suiza me comentaban eso, que le llaman las sleeping beauties, ¿no? Las bellas durmientes, que tienes una cosa interesante, pero que el marco legislativo o tecnológico no te impide comercializarlo a día de hoy. Claro, es que hay un gap ahí muy grande, ¿verdad, Juan? ¿No? Entre eso, lo que se ve en el laboratorio, todas estas potencialidades, y luego lo que realmente puede llegar al mercado y cómo puede llegar. Sí, yo creo que el potencial, piensa que, por ejemplo, la nutrición animal siempre ha sido, en el ámbito veterinario, la nutrición siempre ha sido una cosa importante, potente, sobre todo desde todos los sistemas intensivos, ¿no? Que vas a parámetros zootécnicos. Y otra cosa es los animales de compañía en las últimas décadas, que ya es otra un concepto más parecido al humano, de tal. Pero los animales, digamos, de abasto, de producción animal, siempre ha ido orientado hacia aumentar los rendimientos, todo lo que son parámetros zootécnicos puros y duros, ¿no? Y muchas veces se abandonan otros aspectos que son igualmente relevantes y lo que sobre todo que estás haciendo unas prácticas que se alejan cada vez más a la fisiología del propio animal, desde el destete precoces, cualquier tipo de cosas que alteras la microbiota. Pero bueno, lo que me refiero es que hay veces que te encuentras con este tipo de situaciones que son relevantes y que a veces desde el laboratorio, desde la universidad, no nos damos cuenta de la importancia hasta que llevamos ya un recorrido ya hecho y te encuentras contra una pared. Por eso os quería trasladar esa inquietud, ¿no? Que al final, si lo que queremos cambiar son los manejos y sistemas de gestión de la producción animal, pues tendríamos que reflexionar y cambiar el concepto de cómo regular, de cómo establecer lo que en sí, sin dudar en absoluto de las bondades, lo que es un probiótico. Porque si no, no podemos avanzar. Nos encontramos con un muro que al final es lento y no se puede asimilar a una cuestión distinta de la regulación. La regulación evidentemente es una pared, como dice Juan Miguel, y no hay que... te puedes estrellar todo lo que quieras contra ella, pero no tiene ninguna otra salida. Es verdad que eso, como os decía, este año tenía que aparecer una nueva ley general de alimentación en la Unión Europea, que iba a traer cambios importantes. Yo no sé en lo que yo conozco, por ejemplo, en el funcionamiento de la propia EFSA, de la propia agencia, pero seguramente trae otros aspectos también que van a estar renovados. El problema que hay fuera de la regulación es que seguimos, igual que en la alimentación humana, seguimos sin marcadores apropiados para esos probióticos. Ese es uno de los problemas que no tiene nada que ver con la regulación. Si nosotros fuéramos capaces de tener unos marcadores adecuados que se pudieran medir y pudieran decir, oye, yo le doy este microorganismo a este animal o a esta persona y entonces mejora esto, mejora lo otro, sería mucho más fácil. Y esos marcadores yo creo que se han buscado. Hay varios grupos de trabajo tratando de identificarlos, pero en lo que yo sé todavía faltan. Entonces, decir que un microorganismo es beneficioso en algún sentido, si no eres capaz realmente de dar un parámetro que te lo haya modificado en el buen sentido, pues es complicado. Sí, no, medir el buen estado de la salud es difícil, ¿no? Solucionar una enfermedad es más fácil, pero medir la salud cuando está bien y mejora, eso es lo que es realmente complicado. Paula y Amparo, vosotras eso, que estáis ahí a pie del equino, ¿qué deficiencias veis, qué necesidades detectáis? Porque bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuidar esos 50 y tantos caballos de salto sin duda son un reto importante cada día. Sí, nosotros, por ejemplo, el tema de probióticos, siempre le damos a algún caballo, siempre a través de Amparo, de las veterinarias clínicas, y bueno, lo que vemos, a nosotros el problema a lo mejor es sí, a la hora de darlo, ¿no? Que sea, cada caballo es distinto y que sea cómodo de aplicarlo. Las jeringas, si se les pone a la boca o añadido al pienso, que a veces que no les gusta. Tenemos, la verdad, pocos casos de aplicar, de tener que dar probióticos. Tenemos algún caso de caballos con diarreas que no acabamos de saber cuál es el problema.
nos hablaron de, no sé si esto sería un probiótico también, hacer un trasplantes fecales. Amparo sabe. ¿Se habla del trasplante fecal? No sé si me estáis oyendo. Te oímos, Raúlín, pero algo te oímos, a ver. A ver, es que justo me pillan. Ahora no te oímos. Sí, a ver. Me va y viene la conexión, justo me pilláis. ¿Te habéis probado entonces lo de los trasplantes fecales, Amparo? Porque sí, sí que es verdad. Sí, es bastante efectivo. Es bastante efectivo, más que los productos comercializados, porque lo que pasa es que los productos que existen no se supone que son para caballos, pero en realidad casi todo lo único que llevan es saccharomyces. Llevan saccharomyces y poco más. Y no llevan de verdad bacterias que se encuentren realmente en el digestivo de los caballos, como en las que vienen en el de Miguel, sino que es algo muy especial, que es indicado para caballos, pero realmente no es el digestivo. Te oímos, Raúlín. Te oímos, Raúlín. Yo creo que está diciendo que no existen productos específicos para caballos. Si te pones a mirar, yo creo que casi todos es saccharomyces y no sé si hay alguno con alguna bacteria. Pero yo creo que a lo mejor falta, Miguel sabrá, claro, hacer estudios de la flora. Sí, yo creo que hemos evaluado caballos de manera relativamente reciente un probiótico para caballos, seguro. Lo que no recuerdo ya es el resultado final, ¿eh? Los estudios, sé que para animales superiores no se requieren demasiados animales, pero claro, algunos se requieren, hay que probarlos en un número adecuado para que luego la estadística tenga alguna relevancia. Sí, alguno, sé que alguno hay. Por alguna solicitud hay. No, y existen productos, que si hay algunos productos comerciales, adolecen de un problema que observamos a veces también en los suplementos probióticos humanos, que es que el año pasado, por ejemplo, se publicó un estudio en el que caracterizaban que contenían 11 de estos productos probióticos para caballos y encontraron que en casi todos los casos pues faltaba alguna de las cepas que indicaban en la etiqueta, los niveles no eran los que se decían, quiere decir que ahí. Yeah. Hay algunos productos, pero hay también deficiencias importantes. Y muchos productos, y es lo que decía Amparo, al final es Saccharomyces cerevisiae, son microorganismos con frecuencia que uno no asocia el origen de estas especies al caballo en concreto, ¿no? Pero dentro de eso, quizá hay productos, pero hay deficiencias de etiquetado o de contenido, no lo sé, importantes. Es que lo que está actuando en ese momento, Amparo o Paula, la Saccharomyces cerevisiae, no está actuando realmente como un microorganismo al uso, sino como un prebiótico, como una proteína que alimenta la propia flora digestiva del animal. ¿Qué pasa? Que hay diferentes concentraciones, diferentes calidades de levaduras, etcétera, etcétera. Nosotros cuando hemos utilizado algunas levaduras, realmente, sin embargo, bueno, primero las inactivamos y luego las estamos utilizando realmente para consumir oxígeno y proteger el ámbito de desarrollo de las propias bacterias lácticas de la microbiota propia del animal en concreto. Entonces, efectivamente, os puede generar desconcierto por eso. Igual que muchas veces, y pues existen trabajos como el de Miguel Fantástico, es cierto que se están utilizando y generan desconcierto, y si no, Juan Miguel de Baltasar me corrigen, que cuando se utiliza a veces algún probiótico, se dice, joder, chico, no entiendo nada. Hay veces que funciona y veces que no funciona. Lo que habéis trasladado, tanto Paula como Amparo, es la realidad. Pero ¿qué sucede? Que también existe un cierto desconocimiento importante del mundo, digamos, de nutrición, en cuanto a cómo se debe tratar un probiótico y de qué probiótico estamos hablando. Porque por eso yo le traslado esa pregunta a Miguel, oye, ¿cuántos lactobacilos en este caso habéis detectado en ese caballo? Porque a lo mejor se está aplicando un lactobacilo que no es el apropiado o que en ese momento el aparato digestivo del animal no lo requiere, no lo es necesario. Yo os voy a poner un ejemplo en salud humana, que os vais a reír, sobre todo, bueno, que nos toca a todos con los niños, ¿no? Muchas veces tú llegas a un mostrado y se ha puesto de moda, dejarme decirlo así, en que cuando los niños tienen diarrea, ahora van las señoras más jovencitas, pues las que, y dicen, uy, necesito un probiótico para el niño que tiene diarrea.
Y la señora de la farmacia le da lo primero que pilla. Y yo pienso, digo, madre mía, ¿qué cepa le estará dando? ¿Para qué? ¿Cuál será la prescripción? ¿Qué objetivo tiene y cuál será? Porque a lo mejor le está dando un probiótico que no tiene absolutamente nada que ver con el problema que tiene su niño. Os quiero decir que, siendo los probióticos y el sector, el nicho de mercado de los probióticos, pionero en ese sentido, que necesitamos de reducción de antibióticos, etcétera, etcétera, ojo que también tenemos que aprender a cómo se deben manejar. Juan Miguel trasladaba un tema muy específico y muy concreto, la problemática que hay en la aplicación del alimento cuando se lleva a una fábrica de piensos. ¿Por qué? Porque si ese alimento que acaba, yo espero que va normalmente peletizado, es que ya con la presión de temperatura, presión de bares, etcétera, acaba de desvirtuar la actividad del probiótico, que como no vaya por lo menos a un 10 a las 7, eso no es un probiótico, eso es otra cosa. Entonces dices, oye, yo es por trasladar, o sea, Paula Amparo, los probióticos, claro que sí que pueden funcionar y muy bien en caballo, en el trabajo que, por ejemplo, está haciendo Miguel, pero hay que saber qué probiótico es. No podemos meter en el mismo saco la actividad de un probiótico para generalizar cuál debe ser la actividad bondadosa, por decirlo de alguna forma, o benefactora en una microbiota intestinal. Hay que saber muy bien cuál, cuándo, cómo, por qué, para qué, qué problemas de patógenos tiene el animal, en qué, porque además sobre todo es en lo que nosotros desde 71 nos apoyamos, ¿eh? Nosotros no actuamos de una forma, digamos, intrusiva, nosotros no introducimos un probiótico, no, nosotros lo que pretendemos fundamentalmente es colaborar con la propia microbiota intestinal para modular su inmunología y que sea la bacteria láctica, la microbiota intestinal propia del animal la que actúe frente a ese patógeno, a ese comportamiento, formación digestiva, cuadro general, etcétera, etcétera. Y es muy importante. Sí, Juan Miguel, en este sentido, no con caballos, pero vosotros sí que tenéis mucha experiencia, ¿no? Habéis hecho muchos trabajos con cerdo, con perro, también estáis haciendo cosas. ¿Qué nos puedes decir? Sí, la verdad es que piensa que es un mundo, en el ámbito siempre hemos trabajado materno-infantil, sobre todo a nivel humano, de tal, pero realmente, y esto de los probióticos en el ámbito veterinario es una cosa, bueno, pues que no sirve para gran cosa, tenemos los antibióticos y con eso nos valemos y tal. Y la verdad es que en los últimos años sí que ha habido un vuelco importante. Igual que la microbiología, la patología infecciosa parasitaria también ha sido siempre muy relevante en el ámbito veterinario, todo el tema de microbioma ha llegado con retraso, pero ha llegado con fuerza y prácticamente para cualquier aplicación que podamos imaginar. Entonces, el caso es que hemos trabajado, ya digo, tenemos trabajos con perros para diarrea, este tipo de cosas, con alguna empresa, pues como ha comentado Baltasar, para que al final vaya a aditivo zootécnico cuando esté todos los datos disponibles, que todavía de hoy estamos con el segundo ensayo de eficacia, aunque ya se han acabado los de seguridad. Pero ya digo, pero hay otros sectores, como comentaba, hemos trabajado en explotaciones de estas de esturiones, por ejemplo, todo lo que es acuicultura, que es un tema súper importante y tal, y económicamente muy relevante. Vacuno ya os he comentado y tal, pero bueno, lo que más hemos trabajado o más hemos llegado a lejos, como aquel que dice, es en el tema de porcino. Pensar que empezamos, esto que voy a comentar, era con una explotación que está en Huesca y que teníamos cierto trato de amistad y tal, pero hace 4 años nos comentaron la idea esta de que, bueno, que esto de los antibióticos en algún momento iba a explotar por algún lado, porque, bueno, se han prohibido como promotores de crecimiento, pero todo el tema también de la gran polémica que hay de receta veterinaria es que hay animales que desde que nace están enfermos, o sea, se les receta porque ya desde de tal, básicamente en casi todas las fases productivas de tal. Y obviamente esto es un problema. Siempre se dice en algunos foros actualmente que no, que eso se está reduciendo. Realmente parece mentira, vamos, no parece muy creíble que se esté reduciendo, porque realmente las ventas siguen igual. O sea, las ventas de antibióticos para dedicados a animales de abasto, es que realmente no han bajado de tal. No creo que la gente compre una cosa para no utilizarlo de tal. El caso es importante también lo que os he comentado, el tema este de probiótico como un concepto de una cosa cualquiera que sirve para cualquier tipo de cosa y tal, y obviamente yo creo que ese concepto tendrá que estar muchísimo más matizado en el futuro y mucho más regulado. Antes ha comentado también Miguel, por ejemplo, que a nivel humano es que cuando en varios trabajos de fin de máster que hemos hecho aquí para ver la composición, es que no cuadran y, por ejemplo, te das cuenta de que a lo mejor un 70% de probióticos que se meten en farmacia no se ha hecho un ensayo clínico nunca con ellos. O sea, con lo cual, ¿cómo se sabe que es la dosis adecuada? O sea, ya dio ese tipo de cositas. Pero bueno, en cualquier caso, la reducción del tema de antibióticos y tal, yo creo que la selección de cepa también es súper relevante, lo que también se ha comentado. Nosotros normalmente lo que acudimos fue, pues como hay cerdas reproductoras y estas cerdas reproductoras suelen estar muchos años en la misma explotación,
tienes un historial de cuáles han sido las que mejor salud han tenido, las que mejor comportamiento reproductivo y tal, y es una buena fuente de microorganismos. Te encuentras también, como ha comentado Miguel, que hay especies que son muy, muy frecuentes, en especies, me refiero, bacterianas y tal. Por ejemplo, en porcino te encuentras con el Limosin lactobacillus reuteri, y te lo encuentras de forma generalizada, donde te lo encuentras en jabalíes y te lo encuentras en cerdos domésticos. En aquellos en protección intensiva son los mismos, pero con genes de resistencia a tetraciclina prácticamente el 100% y a eritromicina casi también el 100%, más otros que te encuentras adicionales. Entonces, nosotros en su día, hace 4 años, empezamos en una explotación para reducirlo de forma gradual, quiero decir, empezar por lotes de animales, y a ver si vamos a reducir drásticamente los antibióticos de la noche a la mañana, y te encuentras con un problema grande y perdemos incluso la amistad con el que teníamos, ¿no? De tal. Y entonces el caso es que empezamos hace 4 años, pero desde hace 2 años realmente es una explotación que ya no usa ningún antibiótico. Lo utiliza cuando un animal tiene un problema puntual, una meningitis, este tipo de cosas, pero ya no se utilizan en piensos, en agua, de ninguna forma, digamos, rutinaria e indiscriminada. Y el caso que es curioso, porque en ese periodo de 2 años, uno de los miedos que siempre hay para quitar los antibióticos es que resulta que haya una mortalidad muy grande, haya una morbilidad muy grande, y que los costes de producción de alimentos, por ejemplo, aumenten. Y curiosamente, tras 2 años, lo que hemos visto en esa explotación es que económicamente están mejor. O sea, que curiosamente, por ejemplo, el tamaño de las camadas ha aumentado. El número de cerdos que llega al matadero por cerda es mayor. El peso cuando llegan al matadero es mayor, cuando lo que pensábamos hace 4 años es que iba a ser, que teníamos que andar con cuidado porque podría ser un auténtico desastre. Y por eso me refiero que a lo mejor hay que buscar estrategias, porque obviamente es un problema de salud público muy, muy, muy relevante a corto, a medio y a largo plazo. Y ya digo que posiblemente haya estrategias, pero haya que hacer ensayos. También ha comentado, al final te encuentras con barreras, y esas barreras, esos estudios, hay que hacerlos, y hay que hacerlo de una forma muy rigurosa. Pero creo que hay alternativas, y ya digo, simplemente que hay que hacer los ensayos bien diseñados y tener resultados que realmente sean contundentes. Pero me refiero que ese problema de los antibióticos, yo creo que un mensaje importante es que posiblemente haya alternativas que no supongan un coste económico para el productor, pero que sean mucho mejores para el nivel de salud pública y a nivel ambiental. Así es. Resultado muy bueno. Es que esa ha sido la gran sorpresa del sector ganadero cuando ha sido capaz de implantar los sistemas de manejo que está comentando Juan Miguel. Se nos había olvidado por completo la propia capacidad productiva que tienen los animales. Lo que hay que hacer es gestionarla de la mejor forma posible, porque su naturaleza invita a tener una potencialidad importante productiva. Otra cosa es que la tengas que proteger, colaborar en su salud, etcétera, etcétera, aprovechamiento de nutrientes y lo que venimos hablando siempre últimamente sobre lo que es una consolidación y buena formación digestiva del animal. Es así. Estamos de pleno en ello. Sí, sí, yo creo que sí, vamos, que es una muy buena noticia. No, dinos, Amparo. Amparo, que nos querías decir. Me gustaría comentar. ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí. Sí, a ver. Me gustaría comentar que tanto Paula como yo trabajamos en un campo que no se parece mucho a todos los demás campos que estáis comentando. Para nosotras la alimentación es individualizada. ¿Sabes? Paula trabaja en una yegua donde los caballos tienen una dieta genética acorde a su genotipo. O sea, es una aplicación muy individual de la alimentación, y eso permite darle un probiótico o un producto a cada caballo justo personalizado para él, en la cantidad y en composición. Entonces, estamos hablando de productos que pueden costar, voy a poner un ejemplo, pero vamos a decir 100 euros, un caballo, un mes, y se paga, si funciona, se paga. Entonces, tampoco se busca extremar el factor económico en este caso, sino que funcione. Hay muchísimos propietarios que pagarían, les da igual, ¿sabes? Los propietarios de yeguadas grandes... Sí, sin duda. Bueno, ya hemos comentado alguna vez con Miguel, lo había comentado alguna vez, ¿no? Claro, pero precio... no tienen ese miedo a gastar. Claro, pero en este caso, si hubiera algo que funciona, porque, por ejemplo, las diarreas, los caballos sufren mucha disbiosis, simplemente disbiosis, porque sí, llega el invierno y el frío hace que tenga una disbiosis, o comió un alimento que en ese momento estaba demasiado caliente o demasiado salado y una disbiosis. O después de un antibiótico, después
Entonces, simplemente con mejorar la microbiota, por eso se hacen transformaciones, por eso se pasan heces de un caballo a otro por sonda nasogástrica, porque simplemente esa replantación permite controlar la diarrea. Es lo único que necesita. No necesita un tratamiento antibiótico, que también se pone, pero es más bien preventivo para evitar contaminaciones y demás. Pero son tratamientos encaminados a controlar la salud del intestino grueso en concreto y del delgado. Entonces, los trasplantes fecales a vosotros están más grueso. Y son todos probióticos, prebióticos. ¿Nosotros? ¿Os funcionan bien los trasplantes fecales? ¿Y cómo seleccionáis al animal donador, digamos, o donante? No sé si lo sabes tú, Miguel. María, te voy a comentar una cosita. Os comentaba eso de que... Es que sí. No, sigue tú, Juan Miguel, que no hemos... Eso de los periodos. Os comentaba que nosotros en una estadía de porcino, ya digo, de forma sistemática, pero fue un proceso de 2 años, llevamos 4 y otros 2 que han estado libres y tal. Pero esos 2 primeros años, curiosamente, no se le dio una cepa, que fue a posteriori, sino que en esos 2 primeros años se hizo una práctica que son de estas que a veces a los reguladores les ponen los pelos un poco de punta porque no está, es una cosa legal o irregulado y tal. Que sabéis, en porcino se puede hacer lo que se llama feeding back y feeding forward, que realmente son trasplantes fecales. Entonces, en aquel momento, pensar que en esa explotación hay Escherichia coli resistentes a todos, que causan diarreas, post-destete, un montón de problemones y tal. Pero también hay Streptococcus suis que causan meningitis, artritis, onfalitis, un montón de problemas. Y se las saben todas. Entonces, el problema digamos, no puedes dejar... Entonces, lo que se hizo en su día, simplemente a modo de ejemplo, es se hizo... justo las heces o intestino de lechones que morían por ese tipo de problemas, de tal, se le daba a las cerdas gestantes. Y un poco el quid de la cuestión es que no se puede dar ni muy pronto, porque no inmuniza, ni muy tarde, porque puede causar una infección en los lechones. Pero hay un periodo de tiempo concreto en el cual, y eso fue un salto cualitativo, de repente las diarreas por Escherichia coli y esas diarreas por destete desaparecieron, pero como por arte de magia. Un mes antes del parto. Se estuvo durante un tiempo, unos meses, con esa práctica, hasta que se vio que ese tema de Escherichia coli es que habían cambiado las cepas. Ahora había otro tipo de cepas de Escherichia coli, de tal. Y entonces se hizo la práctica a las mejores cerdas que había, pues las heces de esas cerdas se daba a todos los lechones cuando nacían, de tal. Entonces llegó un momento, tras 2 años, que la situación microbiológica era radicalmente distinta, y a partir de ese momento habíamos tardado 2 años en seleccionar una cepa que era interesante, que os comentaba antes, de muestras de cerdas selectas de estas reproductoras que llevaban por lo menos 6 años y que tenían un buen registro de salud reproductiva, de parámetros zootécnicos, de todo ese tipo de cosas. Y entonces empezó y tal. Y entonces, cuando la situación ya se había cambiado, entonces ya se dio ese probiótico, y ese probiótico se dio en forma de fermentado, es decir, para garantizar que por lo menos recibieran 1 × 10^9 cada uno de los animales, que eso sí que es un problema. O sea, ¿cómo hacer que los animales que están juntos en un sitio reciban una dosis y tal? Ya digo que yo creo que es lo que más lata y lo que realmente más problemas de cómo desarrollar un método para poder realizarlo. Sí, a ver, Juan Miguel está tocando un tema que es muy importante además. Es que cuando estamos hablando de probióticos o formas asimiladas, nosotros trabajamos con piensos fermentados. Lo que pasa es que nosotros no los llevamos a actividad, sino que los inactivamos. Pero lo que quiero trasladar es que la función fundamental o concepto del probiótico, que esa es otra, o trabajar en definitiva con bacterias lácticas, es fundamentalmente preventivo para ayudar a colaborar, etcétera, etcétera, con la microbiota, con lo cual los procesos, quiero decir, que son más largos. O sea, el concepto del veterinario de aplico algo y funciona como un antibiótico, ping pong, solución o no, pero es inmediata, no. Con probióticos, con las estructuras, lactobacilos, que está trabajando a nivel, hay que tener paciencia en una función de un proceso largo. Y Juanmi, que está poniendo un ejemplo fantástico de cómo se tiene que hacer ese manejo, le ha llevado 2 años haciéndolo muy bien, cuidado, y han sido 2 años, pero sin embargo ahora tiene una granja saneada, acaba de decir, ya no utilizan sí, pensar que pero... se pasa Goyo, una especie de travesía del desierto, ¿eh? O sea, sí, que estuvimos durante unos meses cruzando los dedos, poniendo estampitas y a ver qué pasa aquí con esto y tal, y que no pase y tal, pero la verdad es que después de ese periodo de tiempo, incluso en el peor de los momentos,
Nunca fue peor que estando con antibióticos de forma sistemática, pero el caso es que 2 años, o sea, 4 años en total y 2 años después del probiótico, es que los parámetros zootécnicos es que son todos mejores. Y el ganadero lo que dice es que pensaba que era una cosa que le iba a costar dinero y resulta que tal. Y es curioso también otra cosa importante en el ámbito productivo, y es que hay ciertos ahora en el matadero le dicen que qué hacen con los animales. Cuando eso, o sea, y nosotros no pensamos en ningún momento ese tipo de cosas, y ahora tenemos aquí en otra sesión departamental. Nosotros todos los casos de éxito que tenemos, o sea, de 100%, es así, porque nos insistíamos todos, porque el veterinario es lógico, ojo, es así, él tiene un problema inmediato, y es que en ese momento el coli está devorando a todas las lechoneras, y quiere atajar eso como sea, y no tiene tiempo, por decirlo de alguna forma, para pensar hacia atrás. Entonces nosotros, si queremos tener una garantía de éxito 100%, lo estamos haciendo así. Igual que las aplicaciones estáis diciendo, intervenimos en cerda madre, en fase, bueno, un mes antes de lo que es el parto, y es cuando tenemos éxito. Porque si luego las lechoneras siguen teniendo problemas, bueno, vemos cómo solventarlo o solucionar lo mejor posible. Pero si no actuamos desde cerdas madre, olvídate, no lo vas a solucionar jamás. Yo creo, si me permitís, que efectivamente más el campo animal es un poco lo que decía Amparo antes, ¿no? Nos ofrece diferentes modelos, que tenemos los animales de producción por un lado, que requieren un tipo de soluciones determinadas, muy ajustadas a coste, quiero decir, ahí los márgenes son los que son. Tenemos caballos o mascotas donde, bueno, quiero decir, al final el caballo, pues hay muchos millones de caballos en Europa y se admiten otros costes, ¿no?, en el desarrollo de soluciones para este tipo de animales o para mascotas, etcétera. Y después hay otro campo que no hemos hablado nada, pero yo creo que es interesante y también hemos empezado a hacer algo últimamente, que es cómo nosotros, desde el lado de la investigación en microbiota, en probióticos y en animales, si podemos hacer algo también para mejorar la preservación o la recuperación de especies. Sí. Y esto, por ejemplo, nosotros estamos haciendo algo con urogallo cantábrico. Existe un centro de cría, los centros de cría suelen ser muy poco exitosos, y lo que sí hemos comprobado es que también la microbiota de estos animales es muy diferente a la de los animales que viven en libertad. Presentan a veces, bueno, algunos patógenos, pero su microbiota en general es bastante diferente. O sea, que ese es otro campo dentro de los probióticos y de las aplicaciones para animales que no está afectado por el coste del producto. Esto hablamos, claro, de preservar especies. Esto es otra historia, pero donde también hay un campo ahí por explorar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos dentro del campo animal realmente muchos lados y muchos ángulos, ¿no? Que son interesantes. Eso es realmente, realmente bien, bien interesante. Nosotros ahora desde hace unos años estamos con el centro este, por ejemplo, de Marchamalo, de apícola, con todo lo que es apicultura, que es otro mundillo donde hay un montón. Fíjate que buscando lactobacilos bifidobacterias es un sitio donde encuentras especies, pero hasta raras, de esos géneros, de tal. O sea, que realmente es que es un ámbito realmente, realmente amplio y muy, muy, muy... Te digo, muy, muy concreto, prácticamente en cada... Lo que comentaba Miguel de la conservación, yo creo que es súper interesante, porque muchas veces en centros de conservación para liberación posteriormente de animales al medio ambiente, a lo mejor se da una alimentación que fomenta una microbiota que es distinta o no está adaptada a los alimentos que se van a encontrar en su medio natural. Entonces, desde el punto de vista de la biología de la conservación, también lo que ha apuntado Miguel, pues, tiene connotaciones tremendamente interesantes. Tienen supervivencias bajísimas, es decir, ya en los centros de cría, pero después tras la suelta, es decir, son animales con muchos problemas y bueno, desde este campo tal vez ahí pues podamos también intentar hacer algo. En el sector cinegético, en el tema de perro salvaje, fíjate, hay veces que cuanto más se las cuida, pues hay veces que, dejarme decirlo así, ¿no? Pero que es peor, porque en temas de bebederos, comederos, etcétera, claro, aparecen las palomas domésticas. Las palomas domésticas transmiten salmonelosis. Bueno, por eso se producen cosas de estas características importantes, igual que el tema del jabalí, el tema de tuberculosis, etcétera, etcétera, las ganaderías extensivas. Con lo cual, si tú caminas por la regeneración, por decirlo de alguna forma, de lo que es la fauna salvaje, vas a contribuir de alguna forma no a regenerar solo esa parte salvaje, sino también la doméstica, en cierta medida. Sí, la... O sea, al final, un poco lo que se comentaba todo, ¿no? Que realmente al final todo esto que dice de One Health no es una chorrada, sino que realmente al final es que estamos todos relacionados. El ambiente, lo humano y lo animal, es que no se pueden poner esas barreras, ¿no? Sí, sí, el tratamiento, ¿no?, tiene que ser más universal, bueno, salvando todas las diferencias, ¿no? Lo que decía
Miguel, los caballos, como decía Amparo, claro, la alimentación de los caballos, por ejemplo, vosotros en la finca Maeza no tiene nada que ver que eso con la alimentación de las granjas, ¿no? Esa, como decías, esa alimentación animal-animal, y ahí también, bueno, pues los costes se miran y se valoran de otra forma completamente diferente. Sí, yo, bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre los caballos, los animales de compañía, como decía Miguel, y las ganaderías, los animales productivos. Nosotros, nuestros caballos no están destinados al consumo humano. Entonces ya hay la aplicación de medicación y de lo que necesiten, pues no tenemos este problema. Intentamos siempre, quería transmitir aquí, intentamos siempre la alimentación de los animales que sea lo más parecido a su medio natural, partiendo ya de que al final lo que queremos es conseguir atletas de alta competición. Entonces la alimentación base es el heno de pradera. Ahí ya van con sus productos naturales. Sin embargo, una cosa, Paula, se comparten un tema, entiendo perfectamente, ¿eh? Vuestro objetivo es una práctica deportiva del animal, comparten la modulación inmunológica. Si tú consigues una alimentación apropiada y, por lo tanto, un mejor aprovechamiento de nutrientes, se trasladan dos objetivos. Uno no es común, que es el de una mayor producción, pero sin embargo, si vas a tener un mayor vigor deportivo, y otra el de defenderlo frente a cualquier tipo de patógeno. Y eso sí es común. En nuestro, digamos, en el nuevo concepto de cómo se deben manejar las explotaciones. Explotaciones no que se van a enfadar, como ganaderías, que es como sí. Se tiene que conceptuar esto, ¿no? Ajá. El rendimiento deportivo también se ve afectado, porque cuando la digestión y la nutrición es óptima, el rendimiento deportivo mejora. Con evidencia, quiero decir. Claro. Además. Bueno, está también a nivel humano, ¿no? Como la alimentación, eso, el rendimiento de los atletas, ¿no? Se están haciendo también todos estos estudios, ¿no? Del microbioma de los atletas y ver cómo esa modulación del microbioma, lo que decía Amparo, ¿no? Afecta a su rendimiento. Sí. Quizás, a lo mejor eso, estamos tendiendo a una alimentación individualizada, pues también a lo mejor era interesante pues hacer análisis individualizados y tener técnicas de para controlar, pues eso, la microbiota, yo que sea, intentar hacer mecanismos de que puedas tener resultados rápidos y conocer. Y luego hay una parte del conocimiento de la aplicación de bacterias o organismos o bacterias lácticas en definitiva, cuidado que es muy trasladable a muchos aspectos. Yo digo que esto está girando en beneficio, digamos, de este nuevo sistema de gestión de salud de una forma importante. Nosotros, del conocimiento que hemos obtenido de aplicaciones en animal, nosotros estamos ya trabajando en salud humana hace un tiempo. Ya estamos con ensayos de intervención humana, etcétera, etcétera, en procesos de control normoglucémico. Pero a su vez hemos empezado a trabajar, acabamos de llegar ahora mismo en un centro de investigación de nutrición en temas de acuicultura. Estamos trabajando en temas de agua salada, agua dulce, bueno, vamos a ver cosas, ¿no? Estamos trabajando fundamentalmente en ese aspecto, ¿eh? De pinchos fermentados, nutrición, cómo equilibrarlo y cómo colaborar con la propia microbiota de esos animales. Bueno, pero yo creo que sí, que es un aspecto interesante, ya digo, que es que estamos hablando ya, pensar si cuando hablamos en humano hablamos todos los factores que pueden modificar la microbiota y tal, y son casi interminables, inabarcables, estamos hablando aquí de especies tan distintas, con distintas formas de explotación, y por ejemplo, en muchos casos, lo que va dirigido son animales jóvenes, que se van a sacrificar pronto, mientras que en otros animales de compañía, caballos y tal, son animales que van a tener un proceso de envejecimiento, ¿no? Que a lo mejor las connotaciones también son bastante, bastante distintas. Sí. Y también al hilo de lo que veía Miguel en su trabajo, ¿no? Esa capacidad de utilizar las distintas fuentes de carbono en todo eso, ¿no? En función de esa microbiota que tienes, eso, cómo optimizas y luego cómo puede ser tu rendimiento deportivo. En el caso de los caballos, bueno, las diferencias son impresionantes, ¿verdad, Miguel? Sí, además yo creo que, quiero decir, que igual tenemos que mirar un poco para atrás y esto lo digo solo con respecto a esa observación que hicimos nosotros en caballos, que, bueno, quiero decir, no, rumiantes, puede ser diferente la cosa, pero que justo parece que la domesticación ha resultado en un incremento de bacterias metanogénicas
y después tenemos un problema medioambiental para la producción de... Quiero decir que al final tendremos que mirar atrás a ver qué errores podemos haber cometido en estos procesos. Y precisamente la alimentación del caballo nos está mostrando que nos ofrece una herramienta para tratar de corregir esto, ¿no? Y lo mismo que aplica al caballo, aplica a cualquier otro modelo que tomemos. Entonces yo creo que hay que hacer un poco de trabajo retrospectivo, de ir hacia atrás, ver si en algún paso concreto hemos introducido alteraciones que no nos interesaban y, bueno, entender que las alteraciones están ahí, pero que efectivamente este es un factor modulable y podemos modularlo con la dieta, con probióticos y tratar de optimizar estas cosas, ¿no? Nosotros, en la experiencia que vamos obteniendo de todo este proceso, nosotros hemos comprobado que al reequilibrar lo que es la función digestiva del animal y consolidarla, de forma, vamos a llamarlo natural, o colaborativa, estamos consiguiendo reducir la emisión de metano. Hemos contrastado la reducción de metano por litro de leche producido en vaca de producción lechera. Incluso estamos trabajando ahora en la reducción de amoníaco en heces. Insisto, no incluimos en la alimentación ninguna estructura viva, no. Y solo, digamos, potenciando la propia capacidad digestiva del animal. Es decir, que si lo reorientas a su propia naturaleza, consigues, lo decía también Miguel, como ha sido muy sorpresivo, que ahí va, con el paso del tiempo, siendo capaz de regenerar, el propio animal ya tiene una capacidad productiva importante. Es decir, todo se basa y se centra en el primer cerebro que tenemos, la microbiota intestinal, nosotros y los animales de cuatro patas, evidentemente. Bueno, ya es la hora, le dije a Juan Miguel que íbamos a ser puntuales para que le diera tiempo a llegar a su reunión, así que bueno, agradezco. No, muchas gracias. Yo, de todas maneras, María, si queréis continuar y tal, la verdad es que luego también me enrollo y me pierdo y casi no sé ni cuánto tiempo ha pasado. Pero agradeceros. Yo soy un momento de KitKat, Juan, y luego, si no te importa, me gustaría contactar contigo por un tema específico de apicultura que nos ha surgido. Ah, muy bien, sí, sin problema. Disculpad, por favor. No, por favor, ¿no? Si de eso se trata también, de poner en colaboración empresas, investigación, así que ese es el objetivo, todos alrededor de la mesa compartiendo. Además, Juanmi, aunque no lo saben, nos conocen hace unos años cuando empezábamos tiene esta gata así pequeñita, porque te va a dar un abrazo muy grande de parte de nuestro director científico, de Jesús Díaz, de Chubi, porque si no se va a enfadar conmigo como no te lo veo. Bueno, pues nada, agradeceros muchísimo a todos vuestra disponibilidad. Amparo, agradecérselo especialmente intentando solventar los problemas técnicos y os emplazaremos para la próxima reunión, porque como dijo Miguel, hemos intentado abarcar en una sola demasiada variedad de especies y de problemas. O sea que yo creo que tendremos futuras mesas para tratar de otros aspectos. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y ya sabéis que queda grabado y que, bueno, así tendremos futuras visualizaciones y, quién sabe, tendréis futuros contactos con nuevas vidas. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Chao.